Gracias al equipo Nerdearla por la invitación y a ustedes por estar acá, los presentes y de forma virtual. Voy a tratar de contarles un poco mi experiencia, un poco lo que ya comentaron recién en mi presentación. Me gustaría hacer tres preguntas antes de arrancar a ver qué público tengo, ya que, como ven, no soy ingeniero, no soy nada de lo que ustedes son acá. Así que, ¿quiénes son ingenieros? Levanten la mano. Bien, bastante. ¿Quiénes son programadores? Bueno, son todos, obviamente. Va a ser una charla difícil. Y la pregunta, ¿quién es fanático de Star Wars? Ok, bien. Algo me va a ayudar con eso. Entonces, ya me presentaron, pero básicamente nosotros nacemos en tal año. A mí me setearon en 1975. Ya con algunas cosas genéticas que venían de toda mi familia. Hace unos días me hice un estudio de genética, donde te estudian todos tus cromosomas, etcétera. Me salió que tengo ascendencia europea, algo de Asia, digamos, de África. Sin embargo, me dio unos detalles que vienen a colación un poco con todo lo que estamos viendo acá de Big Data, etcétera, que tengo cierta tendencia a tener algunos riesgos de enfermedades, ¿no? Que ahora les voy a contar por qué les digo esto. Una es infarto de corazón y el otro es hipertensión. Hipertensión ya me llegó hace poco, después de la cuarta vacuna de COVID, con lo cual gracias al COVID ya tengo una adentro. La otra esperemos que venga mucho más adelante. Entonces, un poco siguiendo un poco la lógica de lo que es programación, que es algo que fui aprendiendo durante todos estos años que ahora les voy a contar. La idea de esta charla es contarles también cómo cualquiera puede perseguir sus sueños y lograr lo que sea. No hace falta ser especialista en algo, sino tener una pasión y un sueño para hacia lograr algo, ¿no? Como saben, bueno, estudié comercio internacional, publicidad. Ustedes se preguntarán por qué digo todo esto. ¿Cómo una persona como yo, que tiene cero background en todo lo que ustedes son más especialistas, llegó a construir una réplica exacta, uno a uno, de un robot de Star Wars, y que fue la primera homologada por Lucasfilm y Disney acá en Argentina y en Latinoamérica y actualmente lo utiliza para sus eventos? Entonces, la idea de la charla de hoy es comentarles cómo fue mi experiencia y todo mi viaje de esta pasión que tengo por la robótica. Una frase que me encanta, que si no estás soñando lo grande por ti, ¿quién lo va a hacer, no? Es algo que todos tenemos siempre de chiquito, nacemos con sueños, con ideales y con ganas de hacer algo, de crecer, o ser alguien, o parecer alguien. A mí no me gusta mucho ser alguien, sino me gusta lograr lo que esa persona está haciendo, lo quiero hacer yo porque me gusta o porque me interesa, ¿no? Entonces, de chiquito, familia normal, colegio católico, vida, digamos, no perfecta porque tiene sus altibajos, pero no me faltaba nada ni tampoco me sobraba nada. Agradezco a Dios por todo lo que tengo y por lo que tuve. Primer, haciendo analogía con la programación, el primer boy loop que tuve fue a los 22 años, donde mi viejo fallece de un infarto del corazón repentinamente. Y a los 22 años, bueno, si bien hacía 3 semanas que ya había empezado a trabajar por primera vez, mi vida cambió de un vuelco de 180 grados. Entonces ahí como que todo lo que uno venía pensando que quería ser grande, de repente pasó a un segundo plano, ¿no? Y ponerse la familia al hombro de alguna manera, ayudar en casa de otra manera, porque la verdad es que en el colegio no me gustaba estudiar, iba a la facultad porque tenía que hacerlo, era bastante vago para estudiar, me gustaba hacer muchos deportes, salir con mis amigos, lo que todos hacemos cuando éramos jóvenes, ¿no? Entonces, primer batacazo, a los 22, empiezo a trabajar, como les comentaron, publicidad, comercio internacional. Me caso. Mi mujer tiene esta frase que siempre me dice, ¿no? Es, siempre que si querés algo, vas y lo lográs, siempre te salís con la tuya. Vamos a tomar el lado positivo de esta frase, ¿no? No el lado negativo. Eso para otro momento con el psicólogo. Entonces, como les venía contando, uno de chico tiene muchos sueños y muchas ganas de hacer cosas. Desde mi punto de vista, no querer ser otra persona porque no es lo que más me gusta, sino si otra persona lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. Obviamente, algunos tenemos más o menos limitaciones, lo vamos a hacer en más o menor tiempo, pero si tenés ganas, pasión y amor por lo que haces, cualquiera puede construir o hacer cualquier cosa. Dicho esto, estos son los tantos hobbies que tengo. Soy piloto privado de avión, toco la guitarra, paso música, hago muchos deportes, y soy el arregla todo en casa de mis amigos, de mis familiares,
con todos estos años que tuve de experiencia, que ahora les voy a contar un poco, fui aprendiendo de todos los quehaceres de la casa, cómo agarrar una herramienta, cómo, no sé, de todo lo que se imaginen. Me gusta aprender, no soy especialista en nada, pero sé de casi todo. No sé si está bueno, pero siempre me las arreglo para hacer lo que yo quiero, como les había contado antes. El segundo loop que tengo es en el 2010, me agarra una crisis existencial, personal, muy fuerte, y empiezo a preguntarme qué es lo que quiero de mi vida. Iba, como les dije, no me faltaba nada, ni me sobraba nada, iba bien en la vida, me iba bien con todo, pero de repente me encuentro en un momento que necesito cambiar. Y una psicóloga me dice que vos no estás tomando las riendas de tu vida, ¿no? Entonces ahí tomo la rienda de mi vida, empiezo a preguntarme qué es lo que yo realmente quiero. Quería miles de cosas, como vieron hago muchas cosas, pero no entendía qué es lo que quería y empecé a buscar, preguntar. Y ahí fue cuando, 2010, por eso los logos viejos, Google y YouTube son tus amigos, ahí donde fue que empecé esta búsqueda para ver, bueno, no sé, no sabía ni lo que buscaba. Para hacerla corta, en 2010 encuentro a este grupo de los Art Builders Club, que es en Estados Unidos, que se fundó en 1999, que básicamente hacen réplicas de robots de la Guerra de las Galaxias. Inició con R2-D2, pero después fue agrandándose hacia varios robots más. Entonces empiezo a investigar cómo lo hacen, qué materiales usan, si son expertos o no son expertos, y me doy cuenta que hay de todo. Desde un plomero hasta un ingeniero de la NASA fabricando un robot. Con diferentes materiales, con diferentes técnicas, diferentes tiempos, diferentes procesos. Me toma 6 meses más o menos leer todo lo que había en el foro, que es un foro eterno de no solo blogs, de todo cómo la gente va construyendo los robots, y entender un poco y ahí marcar mi plan. ¿Por qué caigo en esta página? Porque, como les dije, soy fanático de la robótica. De chico construía robots con caja de cartón, auto a control remoto, me las rebuscaba para hacer. Massinger era, no sé, lo más en ese momento. Hay un montón de robots, y Arturito, obviamente, ¿no? Si bien no soy fanático de Star Wars, Arturito me voló la cabeza cuando lo vi por primera vez. Entonces dije, opa, até 2 puntos y dije, ¿por qué no me puedo construir un Arturito y tenerlo en casa? Y ahí empezó este viaje que les quiero comentar. Le dije a mi mujer, decía, yo consigo lo que quiero. Arranqué con 3 herramientas que eran de ella, que era un taladro, un martillo y un destornillador. Y ahí empecé este viaje, ¿no? Acá una foto referencial de cómo es el grupo, ¿no? De la cantidad de robots. Esto es el año 2004, 2006, que se hace una reunión cada 2 años en Estados Unidos. Entonces empiezo, este es el living de mi casa, en un departamento vivo, en un quinto piso, teníamos 3 ambientes, todavía no teníamos hijos, con lo cual el cuarto de mi futura hija era mi taller, y empiezo a trabajar con materiales, a aprender cómo trabajar con madera, con aluminio, a soldar, a programar, descubro Arduino, que no conocía nada de Arduino, no, no. Para que sepan, con estas 3 herramientas de mi mujer y yo sin saber conectar una batería, arranqué este proceso. Y empecé a entender y tuve muchos momentos eureka donde uno dice, ah, entiendo cómo es la lógica y la programación, entiendo cómo soldar, entiendo para qué sirve estos componentes, la densidad de los materiales, la flexibilidad, etc. Con lo cual, como les dije, no soy experto en nada, pero me las rebusco si tengo que trabajar con algo o hacer algo, cómo llevar adelante ese proceso. El cuarto de mi hija, antes que naciera, era mi taller. Una locura, la verdad. El balcón también pasó a ser parte del taller. Trabajaba 24 horas en el robot. Esto de que la pasión, ¿no? Cuando uno quiere algo y quiere perseguir un sueño, yo me acostaba pensando en el robot, lo que había hecho mal, lo que había hecho bien, cómo lo podía hacer, leía, preguntaba en los foros a ver cómo lo había hecho otra persona. No lo entendí, estaba días o semanas tratando de sacar algo, ya sea de programación o conectar unas plaquetas. Y ahora a mí lo que me encanta es el desafío, es, de vuelta, repito, si otro la pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer, no? Entonces creo que es tan simple como eso. Obviamente, como les dije, algunos tenemos más o menos habilidades para lograrlo. Como les dije, estaba trabajando en este proyecto que, aunque no lo crean, durante 3 años que me llevó el proyecto, en mi familia no sabía nadie de nada de esto. Solamente mi mujer y yo conocíamos sobre este proyecto. Y también un poco, ¿por qué lo empecé? ¿No? En ese momento mi sobrino Teo tenía 4 años y era fanático de Star Wars. Me contaba, me volvía loco con las películas, lo invitaba a casa a ver las películas.
y me contaba a todos los personajes, el padre de él también es muy fanático. Y cuando até esos dos cabos de robot, de Star Wars, ahí dije, ay, le voy a hacer un robot para mi sobrino. Pero ¿qué pasó? Cuando empecé a comprar todos esos materiales que vieron al principio, todas las herramientas, a construir el robot, digamos que pasó el presupuesto, que no tenía un presupuesto, lo había hecho, pero ya pasó a ser gastos reservados, ¿no? O sea, todo lo que yo tenía planificado, borrón y cuenta nueva, y gastos reservados. Con lo cual, dije, esto para mi sobrino no puede ser, es muy caro, no lo va... Ya después mi cuñado me dijo, bueno, me lo hubieras dado a mí, no hay problema. Pero a todo esto es, ¿cuál es el fin, ¿no? del propósito de construir este robot? Por lo menos para mí y para el grupo del que pertenezco. Es un fin solidario, no es con fin de lucro, digamos. Con lo cual lo hacemos para goce nuestro, para tenerlo, porque somos fanáticos de las películas o de los robots. Y visitamos hospitales, vamos a eventos solidarios, donación de sangre, etcétera. Con lo cual, eso fue también lo que me volcó a cambiar un poco la idea del proyecto, de regalarlo a mi sobrino, a tenerlo yo y poder hacer todo eso hacia futuro. Menciono esto porque más adelante le voy a contar un poco cuál es mi propósito, que lo descubrí más adelante. Entonces, como le dije, a mí me ven trabajando en casa, despeinado, o sea, cualquier hora me levantaba pensando, ¿vieron? Cuando uno se levanta a 2 de la mañana, anota algo, después, bueno, el balcón de mi casa pintado por todos lados, después cuando me mudé lo tuve que limpiar todo. Y el momento eureka, digamos, ¿no? El momento, digamos, a ver, que nadie esperaba en mi casa. Esto fue el momento de la presentación, fue para el cumpleaños de mi sobrino Teo, que cumplía 4 o 5, cumplía 7 o 8 años. Y ahí es cuando lo hago público. En casa lo presento, lo pongo atrás de una cortina en el comedor de casa, y llegan mi vieja, mi hermano, mi hermana, y están ellos ahí, y dice, bueno, les voy a presentar un nuevo miembro de la familia, que es mi hijo mayor, no entendía nada, claro, no teníamos hijo, nada, y mayor, porque cuando nacés es un bebé, no es un mayor. Entonces, ahí lo presento y la cara de sorpresa, no entendían nada, no podían creer, cuando ven el robot ahí, tamaño real, uno no se lo imagina, pero cuando lo ve, mide 1,10 m casi, y es enorme, es gigante, y cada uno lo ve la película y no tiene real dimensión de cómo es ese robot. Entonces, quería también compartir hoy con ustedes ese momento, a ver si la tecnología me ayuda y todo sale bien como estaba planificado. Así que ahí traemos al muchacho. Así que bueno, acá está Arturito, que hace lo que quiere, sepan entenderlo, sepan... que, bueno, tiene vida propia, la realidad es que es así. Voy a bloquear los controles para que no se vaya los que están adelante, que tengan cuidado, porque suele salir para cualquier lado. Entonces, este fue el momento cuando lo presenté en familia, y la verdad que eran todos asombrados, fue muy lindo ese momento. 2013. 2014, bueno, para que lo voy a callar un poco, porque si no me interrumpe todo el tiempo. Acá un poco de cómo llegué a no saber conectar dos cables a generar este diagrama que lo hice yo en Illustrator. Yo soy muy visual, no soy tan técnico de leer. Y esto es lo que es Arturito por dentro. Esta es una versión temprana de Arturito, las primeras versiones, después fue cambiando. Pero, de vuelta, si uno tiene ganas y quiere lograr algo, lo puede hacer. Yo de no saber conectar una batería o dos cables a quemar 200.000 plaquetas y el presupuesto reservado es peor que el de este país, sepan, bueno, estoy en vivo, ¿no? Sí. Entonces, nada, se puede generar un montón de cosas si uno tiene ganas y tiene pasión. Un poco de cómo está hecho Arturito. Este Arturito que tengo acá es 90% de aluminio, las patas son híbridas con madera, lo único que compré afuera es el esqueleto, las pieles y la cabeza, que eso acá es muy difícil de hacerlo. Puesto el resto lo hice yo con impresión 3D. Después, unos años más antes, me compré una impresora y logré reimprimir o rehacer algunas piezas en 3D que son más sólidas. Había arrancado con alto impacto, cortando, pegando con cúter, con pegamento, los diferentes detalles de Arturito, ¿no? Así que, como ven, acá está mi hijo mayor. Cualquiera puede hacerlo si uno tiene ganas y tiene un sueño de perseguir. Tengo un montón de aprendizajes durante el camino. No todo es color de rosa, no todo es muy lindo tener un robot ahora que funciona. Esperemos que siga ahí quieto. Primer evento que salgo, 2013,
la plata en el Dardo Rocha, me invitan a Super Colecciones, funcionaba todo perfecto, y la primera noche, al final del día, se rompe las ruedas. Claro, yo no fui preparado para que si le pasaba algo. Yo dije, bueno, lo mando, total, va a funcionar, no soy un experto. Y ahí empecé a aprender que me tengo que preparar para salir con el robot, ¿no? Esa misma noche, cortándole las ruedas, no sé, me llevé el pie a casa, lo cambié, qué sé yo, más o menos funcionó, al día siguiente anduvo 10. Pero eso de vuelta es, al no ser un experto, necesitas prepararte para eso, si vas a dedicarte después a esto, ¿no? Que si bien no es lo que me dedico, pero sí le doy bastante tiempo. El segundo loop, uno de los tantos loops que tuve, el 2014, un año muy bueno y muy interesante, nace mi hija Sofía, hoy tiene 8 para 9. Salimos subcampeones en el Mundial, ya les voy a decir por qué. Y nada, es la hija mayor y nada, es muy lindo ver la reacción, cómo ella juega, está en casa, es un hermano más. Ahora ya es grande, hay mucha bola de novedad, está con Roblox, así que imagínense, ¿no? Como le digo, es parte más de la familia, está en todos lados, en todas las fotos, cuando lo puedo sacar, porque a veces es bastante complejo sacarlo, a veces lo estaciono y está varios días o meses guardado. Otro hito muy importante, en 2014, cuando la gente, yo tenía página de Facebook, se enteran que tengo a Arturito y me contactan de Lucasfilm para validarlo, ¿no? Porque se venía la película de Star Wars en 2015, necesitaban personajes. Y resulta, bueno, vienen a casa, le sacan fotos, lo validan y al mes me avisan que está validado por Lucasfilm y por Disney para ser utilizado oficialmente. Esta es una réplica 1:1 exacta de lo que es la película, las mismas dimensiones. Me olvidé comentarles que en el foro están todos los planos gratis para que ustedes los bajen y cualquiera pueda construirlo. No hay kits, no se vende como un kit, digamos, cada uno entra y lo hace a su manera. No hay dos unidades exactamente iguales porque cada uno lo hace con los materiales que tiene a mano y con los que tiene conocimiento. Entonces, otro hito muy importante en 2014. Estreno de la película, voy obviamente con mi hijo, con mi sobrino Teo, que era el responsable de todo esto, y empiezo a participar en muchos eventos con Disney, que es una experiencia increíble. El otro hito en 2014, fundo Astromech Argentina, que es el Art Builders Club de Argentina, donde en el foro de Estados Unidos había muchos argentinos que me empezaron a preguntar cuando presenté el robot, cómo lo había hecho, qué sé yo, y muchos me preguntaban y decidí, bueno, fundar un grupo acá en Argentina para darle soporte en español a todos los que querían iniciarse en este hobby, ¿no? Tan apasionante. Un poco de todo lo que hacemos, como les dije, visitamos hospitales, eventos solidarios, participamos en eventos oficiales de Disney. No lo alquilo, no lo vendo, no lo hago. O sea, es todo, digamos, para mí, para mi familia, amigos y para estos tipos de eventos. En 2016, en Campus Party, tuve el honor de conocer a Grandi Majara, que el episodio, yo después me enteré, porque obviamente no sabía nada en ese momento, ni cuando lo vi, que el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars le hizo la reconversión de todos los Arturitos, y de hecho en la charla de Campus Party comentó cómo hizo esa reconversión de los Arturitos de las películas originales de la trilogía a la nueva, ¿no? Y ahí me voló la cabeza, dije, opa, este tipo sabe mucho. Nada, sacó la foto, lo firmó, un fenómeno, lamentablemente falleció hace poco, pero ahí me di cuenta de la dimensión de lo que es construir, ¿no? Y la cabeza que tenía este tipo. Evento de Disney, masivos, espectacular. Y acá en el Teatro Colón, que tuve este año la oportunidad de que me invitaron para Star Wars en orquesta o algo así. La verdad que increíble. Yo no conocía el Colón, así que gracias a Arturito pude conocer el Colón. Les comentaba al principio el tema del propósito, ¿no? Porque uno quiere hacer en el trabajo donde estoy actualmente, hicimos un ejercicio de propósito en nuestras vidas. Un poco esto era, a mí me gusta estar mucho con los chicos, las reuniones familiares o de amigos, estoy siempre jugando con los chicos, en casa todo el día con los chicos, me encantan los chicos, me encanta verlos felices y contentos. Y siempre con Arturito, cuando voy a los eventos, me vuelvo loco y siempre me dicen, dale, cortala, porque se lleva a todos los chicos, ¿no, Arturito? Entonces, mi propósito es ese, es sacar lo mejor de las personas y que la gente sea feliz y pasar un buen momento. Y eso me di cuenta que con Arturito lo estoy logrando. Foto más de referencia ahí en el Garrahan, cuando vamos a donar sangre, Arturito ahí con Darth Vader, no sé qué tipo de color de sangre él saca, pero bueno. Algún momento agridulce, en 2018, los que le había comentado al inicio, este estudio que me hicieron en una empresa con un poco de saliva, todos los que son mis cromosomas, vieron tendencia a tener un infarto. Mi hermano fallece a los 39 en 2018, en noviembre, y a los 10, 15 días nace mi segundo hijo, que es Agustín. Con lo cual, este año también
y en Rusia nos fue malísimo, con lo cual este año, no sé, estuvo ahí, estuvo la balanza raro. Pero bueno, con Agustín hoy lo disfruto un montón, con la pandemia obviamente en casa 24 horas y él piensa que yo estoy todo el día en casa para jugar con él y estar con Arturito, que estar trabajando. Así que eso es lo único bueno que me llevo de la pandemia. Tengo otro robot que ahora les voy a presentar, que este está totalmente hecho en 3D. Como les dije, en 2013, 14, más o menos compré una impresora 3D, empecé con ese mundo a aprender también. No tenía, al principio me salían chorros de plástico, no entendía cómo hacerlo. Fui aprendiendo, improvisando. Siempre prueba y error. 2018 empecé con este Artu Katy, que es el rosa que tenemos acá a la izquierda, que básicamente es el fundador de la 501 en Estados Unidos, que es la 501 es de los malos, yo tampoco sabía eso, que es Alvin Johnson, tenía una hija de 7 años que le diagnostican cáncer de cerebro, por lo cual estaba terminal y en el hospital ella era fanática de Arturito. Entonces, los mismos grupos de Artu Builders de Estados Unidos le construyen uno rosa para que lo acompañe durante los últimos días. Y después se crea como una fundación de Artu Katy y se empiezan a replicar por el mundo copias del mismo color para hacer esta misión de ir a visitar a chicos hospitales con cáncer, con diferentes discapacidades o sufrimientos, ¿no? Entonces, me pareció increíble esa historia. Me puse a hacer Artu Katy y, bueno, en este 2021, nace el 14 de febrero, nace Artu Katy, que hoy obviamente la saco también. No salen juntos porque el auto me da para uno solo y la verdad la cintura también, porque este pesa 90 kilos y el otro 50. Entonces no me da para llevar los dos juntos, pero sí nos vamos turnando, se pelean a veces a ver quién sale a los eventos. Y les digo, esto de propósito de soñar a lo grande y para uno, para lograr lo que uno quiere. Y se disfrute que tengo al momento, cuando pasan este tipo de momentos. De todo, participo en eventos, en exposiciones, en visitas a centros, de lo que ustedes imaginen. Siempre que tengo y que tengo tiempo y que puedo, ¿no? Obviamente que la causa lo amerite. Y este es el loop de este año, 2022. Vamos a ver cómo nos va con la selección, esperemos nos vaya bien. Y acá está mi familia, ¿no? Esto es, como está hoy, Sofía, Agustín y mis otros hijos que mencionaron en la presentación. Así que, bueno, les quería compartí con ustedes esta experiencia. Como vieron, no tiene nada que ver con la programación ni nada, pero aprendí un montón y no estoy a la altura de ustedes para nada. Estoy más alto ahora, pero nada que ver con lo que programan ustedes. Pero la verdad que es un mundo apasionante esto de poder devolver a las personas y a la gente todo lo que uno recibe, ¿no? Y yo lo devuelvo de esta manera. Así que, bueno, esto era todo y muchas gracias por su tiempo y por estar acá. No sé si hay preguntas. ¿Pueden levantar las manos, por favor, para hacer sus preguntas? Acá hay una pregunta. No sé si va a responder él o respondo yo, así que me avisan. ¿Cómo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo hiciste para balancear lo que era? Imagino que tenías un laburo que no tenía nada que ver con tu hobby en ese entonces. Sí. ¿Cómo hiciste para balancear el laburo? ¿Te llegó a traer problemas en el laburo? ¿Y al día de hoy sigues con un laburo que no está relacionado con este hobby o llegaste a abandonar eventualmente y te dedicaste 100% a esto? Buenísimo, gracias por la pregunta, excelente. La realidad es que no me afectó en el laburo, de hecho me benefició, porque yo trabajé en comercio internacional, después pasé siempre en supply chain. Exacto. Y entonces, después en supply chain pasé la parte de transformación digital. Como sabían que yo lo llevé, de hecho, algún día al robot, para festejamos en el trabajo el día de los hijos vienen. Llevé el robot para que lo jugaran todos los chicos, con lo cual ya me conocían toda mi pasión por la tecnología, por lo digital. Así que eso me ayudó también para crecer en el trabajo. Y lo que comentaba al inicio, ¿no? Todo el tiempo pensando cómo hacer esta pieza, cómo programar, qué error tenía, que no me salían los servos, no se movía nada. Y me di cuenta de que cuando era chico había televisión, perdía el tiempo, no hacía nada, pero después en estos loops que me fueron pasando en la vida, aproveché cada segundo que tenía, cuando iba al baño, cuando estaba en el colectivo, cuando dormía, en el almuerzo. Cualquier tiempo libre era dedicarle a lo que a mí me gustaba, ¿qué? Y no dedicarle tiempo a la televisión, a la vagancia, digamos, u otras cosas. Básicamente es eso. No me afectó, de hecho, me ayudó un montón en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué?
¿Una pregunta? Ahí está. Okay. Tardó, pero llegó. Gracias. Quería saber si está documentado el proceso en internet como para conocerlo más a detalle, cómo entendiste el tema de la energía, las baterías que tiene y esas cosas. Muchas dudas. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, tengo un blog antiguo que es en Blogspot, después lo pasé a la página mía, ahí está todo el detalle de cómo lo fui haciendo. Y lo bueno que fui aprendiendo con el blog de Estados Unidos en el foro, cada uno iba subiendo con fotos cómo era el proceso, y eso me ayudó muchísimo a aprender. Y eso fue lo que quise transmitir también acá en el foro de Argentina, es subir, escribir todo cómo lo fui haciendo paso a paso, los errores, los aciertos, para que todos pudieran también aprovechar y aprender, ¿no? ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta? Adelante. Sí, ahí. Bueno, mi pregunta tiene que ver más que nada con el hecho de encarar un proyecto de esa magnitud. ¿Cómo hiciste para mantener la constancia? Uf, excelente pregunta. Lo que mencioné al principio, esto de cuando vos tenés muchas ganas, mucha pasión de algo y lograr, y que mi mujer siempre me recalca, me dice, vos cuando querés algo vas y lo haces y lo lográs. Obviamente me costó un montón porque no soy experto en nada y fui aprendiendo sobre la marcha, pero esto de que, algo que siempre digo, yo me visualizaba, cuando ni siquiera tenía una tuerca, me visualizaba como en este momento con Arturito, yendo a los eventos, teniendo a Arturito al lado, jugando con Arturito, era como que ya veía que lo tenía y que lo iba a lograr. No sé cómo, ni no me preguntes cómo, pero yo sabía que lo iba a hacer, me tenía fe. No sé si me tenía fe o lo fui aprendiendo en el momento, no me di cuenta en el momento, pero creo que en ese momento ahí, yo quería hacer esto y lo voy a hacer. Como cuando me hice piloto, cuando, no sé, un montón de cosas que me fueron sucediendo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Ok. Pero iba a poner música mientras. Sí, pero va. ¿Qué fue lo más complejo de todo el proyecto para vos? Lo más complejo, la programación, obviamente. Algo que ustedes saben más que yo, pero... si bien tuve ese momento eureka que entendí, esto hace esto y esto funciona así, hoy no puedo sentarme, no me das un Arduino, un no sé, lo que ustedes quieran llamarle, en blanco y lo desarrollo todo. Me desarrollé como un experto en copiar, pegar y adaptar, que es lo que siempre les digo a todos, ¿no? Soy un experto en copiar, pegar y adaptar. Entonces, bajaba todos los... Creé programación, copiaba, lo entendía, lo leía, lo estructuraba en mi cabeza, lo pegaba y después lo modificaba. Y ahí iba haciendo prueba y error constante. Así fui quemando plaquetas a lo pavote, digamos, una cosa increíble, pero me ayudó un montón, digamos. Creo que la programación es lo más difícil, porque no soy programador. Hola. Hola. ¿Tenés pensado realizar otro robot? ¿Cuál sería? Si no me escuchan en casa, sí tengo. Tengo en plan a Wally, lo tengo chiquitito, pero tengo la versión grande, ya tengo todo. Bastante avanzado, pero se necesita mucho tiempo, es muy complejo ese. Ya tuve un momento eureka de cómo hacerlo, pero sí, y de vuelta es. A veces pasa que, como me gustan tanto los robots, aparecen tantos ahora con Star Wars que me están volviendo loco. Entonces no me da tiempo ni siquiera terminar uno y ya te voy haciendo otro. Pero el que quiero tener sí o sí es Wally. A escala real, que es más o menos a esta altura. Es un bicho importante y ya no tengo más lugar en casa para meterlo, así que no sé. Sí, pobre, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta un poco más emocional y es cómo fue el proceso de construcción del robot desde lo emocional, cómo lidiaste con las frustraciones, el irse a dormir sin poder resolver un problema y así.
que bueno, he pasado por varios hospitales, varias situaciones donde me he cortado, me he golpeado y de vuelta es literalmente aprender a los golpes. Y las frustraciones era parar la pelota, irme a jugar al fútbol, no sé, pasar dos días sin tocarlo hasta que él me devolviera algo, porque la realidad es que era, bueno, la realidad es que era esa frustración de yo sabía que lo iba a lograr, pero no sabía cómo. Y paraba un poco la pelota, pensaba. Mi técnica fue no tocarlo a él, no trabajar en él. Y el momento que, por ahí estaba una semana, dos semanas, no me importaba, pero dije, ah, es así. Y ahí lo hacía y lo lograba. ¿Hay uno más? Hola, ¿qué tal? Acá, a tu izquierda. A mi izquierda. Acá, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper interesante el proyecto, la verdad que me encanta. Mi consulta va un poco por el lado técnico, digamos. En el esquema que mostraste parecía haber un Arduino. Después dijiste que ese esquema era una primera iteración, digamos. ¿A qué evolucionaste y con qué alimentás el robot para que tenga autonomía y que, nada, cómo puede cargarse y demás? Sí, sí, sí. Tiene baterías SLA de 12 voltios, está hecho con 24, tiene dos. Ya solamente las baterías pesan 20 kilos. Y eso alimenta todo un circuito de 24 voltios, que ahí después tengo convertidores para bajarlo a Arduino a 5 voltios, a las luces, etc. Arranqué con Arduino y después en el foro hay muchos expertos, ingenieros, que desarrollan placas propias para Arturito, con lo cual vos podés ir y comprar, quiero que algo que me maneje todas las luces, todos los controles. De hecho, estos controles que ustedes ven acá, yo en los eventos siempre yo arranqué con un control remoto de helicópteros o de aviones, ¿viste? Eso de RC. Después pasé a un control de PlayStation, con lo cual siempre me veían que lo manejaba yo. Y después les compré esto, que es uno que lo desarrolla en Estados Unidos, que es del grupo de Astromech, y me lo meto en los bolsillos, y puedo estar hablando con vos, y el robot moviéndose y nadie se da cuenta. Y siempre pregunta, ¿quién lo maneja? Yo, no sé, es Arturito, se maneja solo. De hecho, muchas veces se me va, se me escapa, se me corta la señal y hace locuras, digo, no sé, es Arturito. Después voy yo, lo agarro, no, quédate tranquilo. Y hago todo de acting, eso me ayuda un montón. Me encanta actuar a través de Arturito, eso de jugar con los chicos y con las personas. Y fui evolucionando, arranqué en Arduino y después sí, obviamente fui comprando algunas plaquetas específicas que me ayudan un montón en la autonomía y en simplificar un montón de cosas. Adentro es un espagueti esto, no sé lo que es los cables. Pero me quedé con Arduino porque era más sencillo y más económico. Después hay otras cosas. Aprendí también a usar Raspberry Pi, que lo uso para otros proyectos en casa, pero no soy experto. Entonces dije, bueno, yo sé que con Arturito puedo hacer esto hasta acá y con esto estoy feliz. Después tiene un montón de cosas que todavía no tuve tiempo de agregarle. Tiene el periscopio, sale humo, un montón de cosas que por tiempo, que antes las tenía, se las saqué y bueno, así, pero siempre le estoy haciendo algo, siempre. Y lo que hacemos Arturito siempre decimos que nunca está terminado. De hecho, esta es la versión, no sé, 7.8. Antes del Colón, que vieron la foto, estaba en el Colón, estaba totalmente desarmado, fue antes de la pandemia. Lo llevé al Parque de los Niños, la Ciudad de los Niños en La Plata. Cemento, lleno de chicos, volvió, creo que, no sé, roto por todos lados, destartalado. En el asfalto tiembla y se van aflojando todos los cables. Y ahí aprendí que pegarlo con silicona, todo, entonces, ¿no? Y nada, estuvo dos años parado y en dos semanas tuve que rehacerlo todo, pero como ya tenía el proceso en mi cabeza cómo hacerlo, dije, bueno, lo hago más o menos, pero llegué con lo justo. Pero es un aprendizaje increíble esto. Bueno. Yo tengo una última pregunta rápida. ¿Qué piensa tu familia al ver todo esto en casa? ¿Quién de todos? Depende de quién pregunte. No, están chochos. La verdad que, de vuelta, cuando Teo tenía 4 o 5 años, era el primo, era él. Mis hijos es el hermano mayor. Tremendo. Está Katie, que es la hermana menor. Bueno. Siempre cuando vienen los chicos a casa quieren jugar y bueno. Me encantó. Es increíble. Bueno, Martín, gracias. Gracias. Un fuerte aplauso para Martín. Tamburelli. Acompáñame por acá, por favor. No. Ahí va. Qué grande. Impresionante. Bueno, gente, esto continúa. Tenemos una siguiente charla ahora en un ratito, así que no se lo pierdan. Nos vemos en un rato.